como crees en Dios, debes entregar tu corazón ante Dios. Si ofreces y pones tu corazón ante Dios, entonces durante el refinamiento te será imposible negar o dejar a Dios. De esta manera tu relación con Él será aún más cercana y normal, y tu charla con Dios se hará aún más frecuente. Si siempre practicas de esta manera, entonces vas a pasar más tiempo a la luz de Dios y bajo la guía de sus palabras. También habrá cada vez más cambios en tu carácter, y tu conocimiento aumentará día tras día. Llegue el día en que las pruebas de Dios de repente caigan sobre ti, no solo podrás permanecer al lado de Dios, sino que también podrás dar testimonio de Él. En ese momento vas a ser como Job y como Pedro. Después de haber dado testimonio de Dios, en verdad lo vas a amar, y con gusto vas a dar tu vida por Él. Vas a ser testigo de Dios y alguien a quien Él ama. Abandonar tu preocupación por si vives o mueres, con gusto desechar todo por Dios y aguantar todo con gusto por Él. Así tu amor será puro y tu fe tendrá realidad. Solo entonces serás alguien a quien Dios ama realmente, a quien de verdad Él ha hecho perfecto.